A escasos días de iniciar una nueva aventura dentro de la por medio de un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales oficiales, la directiva de los caninos reveló que luego de recibir el aval de parte de la liga para albergar afición en sus juegos como locales, se toman ya las medidas pertinentes a fin de reducir cualquier tipo de riesgo de un contagio al interior del estadio tlaxcalteca. Regresamos a nuestro querido Tlahuicole. El aforo es limitado asterisco no te quedes sin tu lugar. Te esperamos en casa. Dentro del documento, se precisó que la venta de boletos será exclusivamente a través de la plataforma electrónica de Boletomóvil, donde se podrán adquirir los accesos de manera virtual, a fin de evitar aglomeraciones en las taquillas del coso, brindando mayores facilidades a sus seguidores. Asimismo, se informó que la venta de abonos quedará habilitada hasta la fecha 3 en la que Losa FM.